Para mí ser pescador significa mi vida, porque de ahí saco mi sustento y para mi familia, para mis hijos. Yo principié a pescar de edad de 15 años, entonces no había motor, entonces ese era a puro pulmón. Hay tradición de pesca aquí en este pueblo, sí. Eso viene desde ancestralidad, la secuencia de los indígenas cuando ellos hacían eso. Para mí ser pescador significa la esencia de ser taranguero. Lo primero que le enseñan a uno aquí es a ser pescador, a pescar, a cómo manejar un cayuco, una lancha, cómo remar, cómo nadar, cómo divisar un banco de peces. Y eso es algo que va con nuestra propia tradición y de nuestros ancestros. Entonces, antes que ser abogado, fui pescador. La pesca no se puede hacer. Quien la hace en forma individual siempre necesita de la solidaridad de algo o de alguien. Lo más bonito de nosotros los pescadores es la unión que tenemos entre las personas que llegan y las personas que estamos trabajándole al chinchorro. Hay un encargado del jefe y dice, ya mira quién llega. Entonces, no es que él se sentó, participa. Entonces nuestra cultura, costumbre es esta, de que si pescamos a pedacito también se le da al que llega. Esa es una cultura que ojalá no se olvide y no se pierda. El dueño del chinchorro ahí convida a los compañeros, 7, 8, hasta 10 compañeros. Entonces uno viene con él. Si es de tender, uno tiende aquí, en el bote van 4 y el resto se queda aquí haciendo café, arreando los chismes. Uno se ponen a jugar el dominó, otros se ponen a jugar el tute. Y ahí espera uno aquí hasta que el vigía de allá del agua diga ya o jala, lo que sea. Uno cuando sale de la casa, sale con la mochila cargada de comida, pero cuando ya uno llega muchas veces sin pescado, entonces llega con la mochila sin nada. Se pueden sacar 5.000, 7.000 peces o pescado en una sola faena, como se puede sacar uno solo. Yo sí creo en la suerte. Energía, pura energía positiva nada más. La pesca ha cambiado mucho, mucho. Antes se veían variedades de peces. Antes aquí, por todas estas ensenadas, se veían cantidades de delfines. Hoy en día no vemos nada. Últimamente hemos tenido una invasión del turista, que el turismo no trae la basura y no se la lleva. Estamos muy preocupados porque así como dejan esta basura, así también es contra el interrumpimiento con la pesca. De aquí devengamos el sustento de nuestros hijos. Y aquí de la pesca come el 98% del pueblo, come de una pesca que se haga diaria. ¿Cuánto tiene?
cero. Ya tenemos un boom turístico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El turismo ha sido uno de los de las problemáticas más grandes que ha tenido el pescador. El turismo nos ha desplazado, el turismo nos invade las playas. Los turistas también no respetan el sitio de pesca de nosotros. El futuro a nivel de pesca, pues yo lo veo totalmente acabado. Vamos a desaparecer los pescadores. La aparición de una legislación en contra de los pescadores y a favor de los parques nacionales, especialmente el Parque Tayrona, que prohíbe la pesca en nuestro territorio ancestral de pesca desde hace más de 500 años. Cuando los estatutos fueron llevados a la gobernación, a la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Magdalena, fueron aprobados por ellos, nos están dando viabilidad a que nosotros tomemos posesión de esos zancones y que hoy en día no los quieran quitar. El pescador a hoy per cápita tengo un ingreso de menos de medio salario mínimo con el cual no puede subsistir ni él ni su familia, y eso se va a traducir en una serie de problemáticas que hoy están afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo creo que ahora la juventud de ahora no se dedica a la pesca como anteriormente. Ahora se dedican a otras cosas. A veces los mismos padres le dicen que no se queden en la pesca, que estudien, que eso por los mismos padres y la gente también, que le dicen a veces que la pesca, que miren un futuro, que no se queden ahí pescando atrás de nada. La pesca no es una cuestión de futuro. Simplemente le digo eso, que estudien y se capaciten. Me da tristeza a veces ver cómo se ha deteriorado el hábitat de nosotros. Nuestro medio ambiente, han cambiado mucho las costumbres. Y todo se ha cambiado. Las grandes inversiones que han habido y la destrucción de la serranía y de los cactus, de todo. Eso es una tristeza grande. Thank you.